para hoy. Si practicamos el arte de la transformación, pronto estaremos facilitando la transformación misma. Y en lugar de utilizar nuestra magia en contra de nosotros mismos, la utilizaremos para expresar nuestra felicidad y nuestro amor. Cuando somos maestros del amor, del intento o de la fe, somos maestros del sueño de nuestra vida. Y cuando las tres maestrías se han consumado, reclamamos nuestra divinidad y nos convertimos en uno con Dios. Hablo para ustedes Erika Pereira desde Venezuela. Mis redes sociales en Twitter e Instagram, @ErikaPereira78. Que tengas un excelente día.